11 días nos faltan solamente para los Juegos Panamericanos, por supuesto con muchísima ansiedad. Nosotros te hemos contado día tras día novedades que tienen que ver con la delegación argentina y también por supuesto con todo el color que se va a vivir en Toronto. ¿Qué te parece si compartimos con todo el público, para aquellos fanáticos del handball, unas buenas entrevistas realizadas con los Gladiadores, por supuesto uno de los equipos más importantes que vamos a tener en Canadá? En 2011 fue como una especie de batacazo, una sorpresa grande. En el 2013, en el Mundial también empezamos bien con Montenegro. Después creo que los momentos decisivos con Brasil y Túnez no, y Alemania también no los pudimos cerrar bien. Que creo que si hubiese vuelto a hablar de un gran nivel de los Gladiadores, no estuvimos, es verdad que no estuvimos al nivel de Suecia. Y en el último Mundial sí, en el último Mundial ahí en Qatar, en un gran nivel. Volvimos a demostrar que si estamos enteros, que si llegamos sanos a la preparación, podemos plantar cara prácticamente a cualquier equipo. Y bueno, ahora estamos en eso también para bueno, no solo llegar a Río, sino también para volver a conseguir la medalla de oro, que es lo que queremos. Evidentemente tenemos 4 años más de experiencia. Ya a lo mejor no tenemos esa misma presión que en su momento, que nunca habíamos clasificado. Ahora ya clasificamos una vez, sabemos qué método nos sirvió para clasificar en su momento, y ahora obviamente tenemos otro tipo de presión. Queremos volver a estar a toda costa, queremos volver a estar y queremos volver a ganar el torneo. Y bueno, es una presión obviamente, pero una linda presión también, ¿no? Saber que Brasil ya está dentro, a nosotros nos hace simplemente, bueno, no es simplemente, ¿no? Hay que ganarle a Chile, Cuba, a todos los que estén ahí. Lo único bueno que si llegamos a la hipotética final con Brasil, es una final sin la presión de otras veces, que era el que gana va y el que no lo mira por la televisión. Y bueno, esta vez sabemos que si tenemos esa final va a ser una final diferente a todas las otras. Obviamente con la presión de que es un Brasil-Argentina, que los dos queremos ganar, que los dos queremos ser los mejores del continente. Pero bueno, sin esa presión añadida que es los Juegos Olímpicos, que bueno, en ese caso ya estaríamos los dos clasificados.